Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo explicar este asunto de la acusación constitucional contra la intendenta de la región del Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe? ¿Cómo explicar que esto se ha transformado en un problema, en un problemazo para el gobierno? ¿Cómo explicar que durante el verano fue uno de los grandes temas y que lo sigue siendo después de este libelo interpuesto por los parlamentarios de la Concertación? ¿Cómo explicar que el presidente de la UDI, pues, Coloma, ha dicho que esto podría ser una especie de casus belli? O sea, que si es destituida porque hay algunos votos de la coalición de gobierno, simplemente esto se termina a un año del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo explicar esto? Bueno, hemos invitado esta noche a Claudio Guiluz. Él no es de la Concertación, es el presidente de Renovación Nacional de la región del Biobío, de la octava región, y un enconado, digámoslo, opositor a Jacqueline Van Rysselberghe, para que nos explique cómo es posible que, por ejemplo, los cuatro diputados de la UDI, él es de RN, pero los cuatro diputados de la UDI estén en contra de la intendenta de la UDI en la región del Biobío. ¿Cómo se da todo esto? Contexto. Eso es lo que vamos a tratar esta noche. Contexto en esta acusación constitucional. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Cómo te estás? Yo estoy bien, mirando, observando este asunto. Es verdad que, a ver, partamos por un hecho anecdótico, pero que parece que fue doloroso. Que durante las elecciones parlamentarias pasadas iba el hermano de Jacqueline Van Rysselberghe Enrique, que era candidato también por Renovación Nacional, iba en el mismo pacto. Y resulta que se enfrentaron a combo, ¿es cierto, no? No. Con él la verdad es que yo traté de enfrentarme varias veces, pero en debate y nunca lo pude ver. ¿No, pero a combo? No, fue con funcionarios municipales. Ah, ya, no alcanzaron a él. Pero estaba él ahí, ¿o no? Estaba cerca, sí, ya. Estaba cerca. ¿Y el candidato Piñera en ese también, o no? También estaba cerca. Ya. Sangre de nariz y todo eso, ¿no? Pero no fue... O sangre por la boca, por favor. Sí, pero fue gajes del oficio con el sistema que imperaba en la municipalidad. Y bueno, pero en todo caso yo lo advertía. Así de enconado fue el asunto. Que iba a ser difícil. A ver, ¿por qué una intendenta de la UDI, un intendente además conocido a nivel nacional, ¿por qué provoca tanto rechazo en sectores que son de gobierno? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hay? ¿Por qué Renovación Nacional no la quiere? Carlos Larraín no la quiere, nadie la quiere. Lo que pasa, Tomás, que la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe tiene una forma de ser, una forma de actuar, que la trae desde que ella es alcaldesa. Nosotros en la región la conocemos más. ¿Cuál es la forma? Una forma autoritaria, yo diría casi déspota. ¿Pero qué es lo que no le gusta? ¿Que sea taxativa? Que sea que solamente lo que dice ella es lo que se hace y no se permite opiniones distintas a las de ella. Y ella está acostumbrada a trabajar con gente de su absoluta confianza e incondicionalidad para hoy día su proyecto personal y no para la reconstrucción. Ya, pero eso da para un encono tan grande como para que digan ahí que tiene que irse. Lo que pasa es que cuando la intendenta es parte de un gobierno, de una coalición que estuvo trabajando durante 20 años, no solamente mucha gente para terminar con los gobiernos de la Concertación, con un discurso que lo tuvimos durante años, nos vemos enfrentados hoy día, Tomás, a una cosa absolutamente distinta a lo que nosotros prometimos y nos comprometimos. Ay, pero ¿qué les molesta? ¿Los territoriales les molesta? Los territoriales es una cosa. ¿Qué es lo que son los territoriales? Los territoriales se llaman territoriales, o los 12 apóstoles también le dicen, que son los que pasan por encima de todo el mundo en la región, por encima incluso de los diputados de la UDI, que eso es lo que los tiene demasiado molesto. Y tienen atribuciones para llamarle la atención a un seremi o a un jefe de servicio. Y la verdad es que además no tienen las competencias, digamos las cosas como son. Pero a ver, son funcionarios pagados por la intendencia. ¿Y qué? Por el gobierno. ¿Por el gobierno? ¿Y que se dedican a qué? Con recursos de todos los chilenos. Se dedican al proyecto que se llama Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Andan con parcas también rojas o no? No. ¿Con chaqueta roja, no? Yo creo que... Yo no lo he visto, ¿eh? No lo he visto porque nosotros en Renovación Nacional... Ya, pero ¿quiénes son los territoriales? ¿Nombres y apellidos? ¿Qué son fantasmas? Es la gente que la intendenta tenía en su círculo pequeño de hierro en la municipalidad. Bueno, el gobernador actual tomó cargo de gobernador, por lo tanto no es parte de estos territoriales, pero sí, por ejemplo, está Christian Gibson, que lo hemos nombrado ya, que es un bailarín. Tengo entendido que también es profesional, pero él es una persona... ¿Qué es lo que es esto?
Él es una persona... Este es un territorial. Es un territorial. ¿Es uno de los jefes? Es el que está a cargo de la reconstrucción de Talcahuano, Tomás. Ya. Christian Gibson, que gana 1.100.000 pesos mensuales. Y era el bailarín que tenía la alcaldesa en... Es un aviso este, ¿eh? En Concepción. Team Contacto, dicen. Entonces, nosotros... Animación y baile entretenido. Ahí está. Ahí. Nosotros nos comprometimos a otra cosa, Tomás. Y aquí hay ¿Pero hay qué tiene de malo que haya un bailarín? ¿Por qué, señores, bailarín? No, a mí me encantaría bailar como baila él en todo caso, ¿eh? Porque baila extraordinario. Yo lo he visto. ¿Pero qué baile? Baila de todo. Pero yo creo que el tema de la reconstrucción, obviamente que la cosa no está caminando bien. Y eso es lo que a nosotros... Lo que pasa es que este es un aviso que está con señoritas, pero ya, de eso se trata, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Se nos preocupa que, por ejemplo, se vaya a una... ¿Pero qué, un bailarín de cabaret? ¿Qué es lo que...? La verdad es que lo desconozco. Yo solamente lo veo bailar y me dijeron una persona de la intendencia, me mandó esta página web y me dijo, pero esta persona no es la más idónea para estar a cargo de la reconstrucción en Talcahuano. Lo que a nosotros nos preocupa es que la autoridad vaya a una comuna y diga, ¿sabe qué más? Demuelan el edificio sin tener los certificados y que después, como el caso de Camilo Lavarría, se le esté tasando los edificios ya demolidos en un valor irrisorio. Que se vaya a otra comuna y se esté dando instrucciones antes de que estén los certificados, estén los estudios, y que después resulta que los estudios y los análisis dicen otra cosa. Entonces, eso atenta contra la credibilidad del gobierno y contra la credibilidad del presidente. Pero ¿cómo es la gestión de Jacqueline Van Rensselaer? Se dijo, por ejemplo, que en el municipio había deudas. Ella dijo, no, es la deuda histórica. Recordemos que ella administró el municipio hasta hace un año, digamos. Entonces, es la deuda histórica y, por lo tanto, lo que pasa es que los municipios no tienen suficientes recursos estatales. Y ahí quedó. Entonces, ¿la gestión fue buena o fue mala en el municipio? Bueno, hoy día, gracias a Dios, nos podemos enterar de la realidad del municipio de Concepción. Y yo diría, gracias a Patricio Lynch, que es un concejal de la UDI, que tengo entendido renunció... No. Hoy día renunció Patricio Lynch, digámosle a la gente la gente de Concepción lo sabe, pero la gente de todo el país, fundador de la UDI, una persona que UDI 100%, hoy día renunció justamente por las presiones, eso es lo que dijo él, por las presiones que estaban sufriendo los parlamentarios de la UDI desde el gobierno y desde la UDI propiamente tal, para alinearlos para votar en contra de la acusación constitucional. Él es concejal de la Municipalidad de Concepción. Él es concejal, segundo periodo de Patricio Lynch, y curiosamente Patricio Lynch, Tomás, es el que ha hecho todas las presentaciones a Contraloría que dicen relación con la probidad en el municipio. Partió con el tema de una adjudicación que hizo la alcaldesa Van Rensselaer a una empresa eléctrica por la mantención del sistema eléctrico de la comuna, que se le entregó al cuarto, que estaba en cuarto lugar. ¿Y por qué fue eso? Lo desconozco. La Contraloría, curiosamente, en algunos casos dice, esto está mal hecho, no lo haga nunca más. Y en otros casos ha dejado caer todo el rigor de la ley. Pero lo que es más impresionante es el documento que emitió la Contraloría Regional hace pocos días atrás, que hizo relación con la investigación que hizo en el municipio. Y acá dice que la exalcaldesa de Concepción estuvo presentando desde el año 2005 hasta el año 2010, hasta la fecha, presupuestos falsos. ¿Cómo es eso? Presupuestos falsos. ¿Desde el 2005 al 2010? Desde el 2005 hasta el 2010. ¿Los presupuestos del municipio de Concepción son falsos? Son falsos. Ella no reconocía el déficit que tenía y escondía el déficit. Si usted presenta un presupuesto que no es real y que está escondiendo parte del déficit, obviamente que el presupuesto es falso. Eso lo dice la Contraloría Regional de la República. ¿Y qué respuesta dio a eso? La verdad es que ninguna... Nosotros hace rato que en la región necesitamos respuesta. Como por ejemplo, el tema de la investigación que lamentablemente ha presentado también el senador Navarro, de la famosa demolición del Puente Viejo, que hoy día nos hemos enterado a través de los informes de Contraloría que no solamente están los pilotes que no se sacaron en el río y que están produciendo embancamiento en el río, sino que además nos hemos enterado de que la empresa que se adjudicó los trabajos, que fue una adjudicación directa, que es la empresa SACIR, subcontrató, Tomás, a la empresa Corbel de un señor Valenzuela, por lo mismo que el señor Valenzuela
cobraba antes. El señor Valenzuela, cuando había... Perdón, expliquemos una cosita a nuestros telespectadores que no son de Concepción. De Concepción. Un puente, el puente viejo era un puente que estaba en desuso, o sea, que estaba cerrado. Fue el puente histórico sobre el río Biobío. Este puente, con el terremoto, cayó. En el costado de este puente se está construyendo ese famoso puente Mecano que tantos dolores de cabeza ha dado al ejército y también al ministro Rabinés, para qué decir, le provocó cefalea, porque se tuvo que ir, y que dicen que hay corrupción, etcétera. Y este puente tenía que ser demolido, el puente sobre el río Biobío, en desuso. Y retirado. Claro, demolido, retirado. Y resulta que se contrató de manera directa, sin licitación, a SACIR. A SACIR. SACIR subcontrató a... Corbel. ¿Y Corbel es de...?